En los ancestrales cantos de viaje y en el trote indio, se encuentra el origen de uno de los ritmos típicos de Boyacá, el torbellino.
Desgraciadamente, la tradición de la siega se está perdiendo. No así la del ritmo del torbellino. Me levanto a las 6 de la mañana, estoy saliendo a mi trabajo, faltando 10 para las 7. Me vengo en bicicleta y empiezo a trabajar hasta las 12 del día. Luego salimos a la hora de almuerzo, también en bicicleta, para volvernos a la 1 a trabajar. Y salimos a las 4:30, que es el horario de trabajo, o muchas veces trabajamos extras, hasta 6:30, 7 de la noche. Los hermanos Cardoso aquí trabajamos por contrato, entonces tenemos el tiempo necesario para cuando tenemos cualquier presentación o cualquier compromiso que tenemos que hacer. Realmente trabajamos aquí en carpintería, como lo decía antes, trabajamos por contrato, entonces para cuando necesitamos el tiempo de nuestra música, entonces no tenemos ningún problema de estar rogando que nos den el permiso. Una música que nos representa mucho a nuestro
colombiano, porque esta música está en todo el país casi. Y esto para hacer una letra, hacer una canción, hay un motivo siempre, sí. Sobre una faena de trabajo, sobre una cuestión que yo no esté sufriendo, o una alegría, sobre una pasión amorosa, sobre todo. Hay muchos modos de componer la letra, sí, por algún motivo. Yo tengo aproximadamente unas 45 canciones montadas. Mi anhelo, pues, es, en la vida he soñado con grabar un LP, ¿no? No sé si Dios me licencia, que somos realmente pobres, no tenemos recursos económicos en la actualidad, pero sería una cosa muy linda que algún día saquemos esta música de los hermanos Cardoso a todo el país. Vamos con el torbellino del cofiteo. En el ritmo del torbellino se danza girando en círculos. Thank you.
torbellino Las Perdices, el gavilán se escabulle del capataz y se roba una a una las presas para su suculenta comida. ¡Nos vamos con el copetico! Los bailarines, unidos de la mano, se despiden. Ellos y los músicos irán a continuar con sus labores. Una plática, se despidió con clamores y llantos, y convirtiéndose ella y su marido en culebras, se metieron por las aguas de la laguna y nunca más aparecieron. Dicen los indios que a poco de como amaneció, salió una mujer que llamaron Bachué. Sacó consigo de la mano un niño de las mismas aguas, de edad hasta de 3 años. Hicieron una casa donde vivieron hasta que el muchacho tuvo edad para casarse con ella, y la mujer tan prolífica y fecunda que de cada parto paría 4 o 6 hijos, con que se vino a llenar toda la tierra de gente. Sentido propio y de que yo sí realmente me he dado cuenta, digamos, aquí en la laguna de Iguaque, cuando yo tenía la edad por ahí de 12 años, papá y mamá nos mandaron a buscar un poco de ganado aquí a la parte alta de la cima, y estando cerca de la laguna de Iguaque, entonces vimos una señora dentro de la laguna con una gallina y 5 pollos de color amarillo. Al ver eso, nosotros, pues, como éramos pequeños, corrimos a salvar a los pollos,
ya la gallina, porque pensábamos nosotros que se iban a ahogar, y cuando llegamos a la orilla de la laguna se nos perdió, y realmente pues, por los frailejones que se encuentran alrededor, entonces no la pudimos ver, por lo que éramos muy pequeños nosotros. Yo les cuento que yo soy nativo de aquí de esta región. Mis padres vivieron aquí en una vereda que se llama San Pedro, al pie de los límites de la laguna de San Pedro de Iguaque. Además, pues, los abuelos míos, ellos fueron los que vivieron aquí más cerca de la laguna. Tome el fondo.